¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Dice que nos quiere, que venía a correr los Santillán. ¿Eh? Y ahora dice, ¡qué bárbaros! ¡Salud por la perla, la perlita! ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Pasó ese con el pasado. Nosotros te vamos a proseguir, ¿no? Vamos a pasar con el pasado. Ya casi casi vamos a la secta final. Todo.
¿A quién tiene nombre? Son gastos. Pero mañana viene la orquesta, ¿sabes cómo se llama? Viene de toda la orquesta. Vamos a poner. Va a poner con mamón mañana. Mañana domingo se pone hasta las chan. Así que tráguese su dolarillo, su 20, su 5, su 10. Para que los ahí para que le echen a la botella esa, mañana va a traer un garrafón. Para que se llene. Mañana no se va a escapar. Famoso, sí, ya nomás. Andaba baile y baile, ya el niño ahí botado. Es que estaba sufriendo, amigo, porque Caballito me dejó. Yo pensaba que me iba a cumplir. Yo pensaba que Caballito me iba a agarrar la mano así cuando yo estuviera dando parto. Parto. Y no, este, no estuvo. No estuvo. Mire cómo se parece a él. He estado hablando, pero no contesta. Por ahí la lengua venenosa, la lengua víbora, andan diciendo aquí algunas personas que andan en México, que tiene otra mujer allá. Y pero, anda viendo la otra para México, híjole. Y la cría aquí, mire, aguantando frío. Ya lo traje, le quité las botas porque le dijo calor. Y sí se parece a él. Sí, tiene los mismos dedos que él. La gente que viene por allá, amigos, más. Próxima semana vamos a estar en el casino. Quintapum. Mira nomás. Próximo sábado. Parece igual que él también. Nos esperamos, no vamos a hacer los casinos. Ándale. Y le pongo allá, Eagle Pass. Vamos a ver en el Quintapum. Mira así nomás aquí el hijo del Caballito, dice, mira. Es Andresito Junior. Dice, bueno, pues ahí está. Mañana vamos a esperar al Caballito a ver qué dice, a ver qué. Amiga, ¿quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan linda? ¡Mira! ¡Ese señor es el cumbia de Teatro! ¡Ah, él es el cumbia ahora! ¡Mira! Está bueno, ándale. Yeah.
Y se llega a la